La del CIS sobre intención de voto sitúa a Podemos como tercera fuerza política con una estimación del 22,5%. El paro en Alicante aumenta en el mes de octubre en el sector de servicios y disminuye en el resto de sectores. España pedirá en Bruselas que las medidas para paliar los efectos del veto ruso no se financien de la reserva de la crisis. Teresa Romero podrá hacer vida normal y no transmitirá el ébola. Los médicos han dicho que necesitará tiempo para conseguir una recuperación integral. Saludos, señoras y señores, muy buenas noches. Gracias por escogernos un día más en una segunda ocasión hoy para informarse. Comenzamos en Noticias 12 con el bloque de noticias locales, cercanas. El conseller de Hacienda y Administración Pública ha visitado el centro de control de la Volvo Ocean Race de Alicante. José Luis Olivas ha presenciado desde este centro de control la llegada meta de la etapa primera de los equipos en cabeza a Ciudad del Cabo. La localidad de Alicante acoge por tercera vez la Vuelta al Mundo en vela, desde el 4 de octubre de 2014 hasta el 2015. Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda y Administración Pública, visitó el centro neurálgico, lugar en el que se monitorea de forma minuciosa por medio de una red de satélite todos los barcos que participan en la Volvo Ocean Race. Moragues se mostró interesado por el centro de control, espacio donde operan las cámaras y no pierden detalle de lo que acontece en cada momento. Los encargados del centro neurálgico expusieron a Moragues el funcionamiento de la sala mientras este no perdía detalle de la explicación y el seguimiento de los participantes de la Volvo Ocean Race. El presidente de Bankia, José Luis Olivas, acusado por presuntos delitos de falsedad documental por los que la Fiscalía le demanda tres años de cárcel, se defiende asegurando que nunca tuvo poderes ejecutivos en Bancaja. El vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, ha asegurado que nunca tuvo poderes ejecutivos en Bancaja ni un contrato de alta dirección, por lo que asegura que podía ejercer libremente como abogado y asesor de SEDESA Inversiones. Olivas ha realizado estas afirmaciones después de que la Fiscalía pidiera tres años de cárcel para él como presunto autor de... Delitos contra la hacienda pública y falsedad documental cometidos en 2008 en el supuesto asesoramiento prestado a la mercantil SEDES e Inversiones. Propiedad del empresario Vicente Cotino. En la petición de apertura de juicio oral, el fiscal afirma que Cotino y Olivas actuaron de acuerdo con ánimo de defraudar a la hacienda pública, para lo cual decidieron consignar en el impuesto de sociedades de 2008 del grupo fiscal Asedes como gasto deducible una transferencia de 580.000 euros que hizo Sedes e a Inversiones a Imarol SL. Ante estas imputaciones, José Luis Olivas ha indicado que en los años que fue presidente de Bancaja nunca tuvo poderes ejecutivos, lo cual fácilmente se puede constatar mediante la lectura de los informes de gobierno corporativo de la entidad que aparecen en la web de la misma y también en el registro mercantil de Castellón. Declaraciones incendiarias y muy críticas desde las filas socialistas hacia José Luis Olivas. Nos llegan del secretario general del PSPP PSOE Chimo Puig, que afirma que Olivas hace tiempo que dejó de ser honorable. El secretario general del PSPP Chimo Puig, ha asegurado que José Luis Olivas hace mucho que dejó de ser honorable al comentar la petición de tres años de cárcel formulada ayer por la Fiscalía contra el expresidente de Bancaja como presunto autor de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. En la petición de apertura de juicio oral, el fiscal atribuye a Olivas, que fue también exvicepresidente de Bankia y expresidente de la Generalitat, un supuesto asesoramiento prestado por una empresa suya a una mercantil del empresario Vicente Cotino. En un comunicado Puig ha subrayado que con todo lo que ha aparecido cosas de carácter penal y otras que no lo son, pero que no son ejemplares, como haber cobrado indebidamente por haber estado en empresas representando a la institución bancaria y quedárselo él, se deducen responsabilidades políticas por haber actuado de una manera absolutamente inimaginable en un estado de derecho. El dirigente socialista ha subrayado que lo que está pasando en la Comunidad Valenciana no es el caso Olivas ni el NOS ni Brugal o el caso Fabra, es el caso PP. María José Catalá, portavoz del Gobierno Valenciano, defiende la medida del cierre de Televisión Valenciana hace un año, explicando que cerrar Radio Televisión Valenciana fue una decisión responsable que se tomó ante las dificultades económicas. La portavoz del Gobierno Valenciano, María José Catalá, ha afirmado que cerrar Radio Televisión Valenciana hace ahora casi un año fue una decisión responsable que tuvo que tomar el Ejecutivo ante las dificultades económicas que se atravesaron y que atravesamos. Catalá se ha pronunciado en estos términos tras asistir a la inauguración de la Fundación Cuadernos Rubio al ser preguntada por si considera que fue una buena decisión cerrar Radio Televisión Valenciana hace casi un año. Al respecto, ha comentado que fue una de las decisiones más duras que tuvo que tomar el gobierno valenciano en esta última legislatura. Por otra parte, Catalá también ha agregado que en ese momento, con la dimensión que tenía Radio Televisión Valenciana y con las dificultades en base a la sentencia que obligaba a readmitir al personal despedido de la extinta sociedad pública, no se podía seguir manteniéndola. La encuesta del CIS sobre intención de voto sitúa a Podemos como tercera fuerza política con una estimación del voto del 22,5%. Los ciudadanos de a pie opinan que esto se debe a que la gente está cansada de la corrupción política. Eso sí, remarcan que tienen dudas sobre si lo que dice en su programa Podemos luego se va a reflejar en su trabajo si consiguen llegar al gobierno. Sí, sí, vamos, es posible. La gente está muy cansada de mucha tanta corrupción, tanta inutilidad política. Tan cara al sistema que la gente está por reventar al sistema. Me parece que a mí, particularmente, me parece muy bien. Lo que deseo que el que entre que lo haga bien y que sea para bien de todos. Estamos en, en una época donde la gente está desesperada ya y creo que algunos ya se están cansando del bipartidismo, de votar PP o PSOE. Entonces, sí, cuanto más gente se mueva, más gente votará, pero ya no sé eso. cómo va ahí? Sin que si fueran unos políticos creyendo en su política como queriendo alguna madre, pues lo levantarían el país. Pero así como van llenándose la bolsillo no vamos a ninguna parte. La coordinadora general del PP Valenciano y consellera de infraestructuras asegura que el gobierno central trabaja en una solución para las desalinizadoras. Isabel Bonich afirma que esa solución pasa por asumir el coste de infraestructuras y explotación. La coordinadora general del PP valenciano y consellera de Infraestructura, Isabel Bonich, ha asegurado que el Gobierno central trabaja en una solución para las desalinizadoras que pasa por asumir el coste de la infraestructura y la explotación porque los usuarios no deben pagarlos. Bonich ha realizado estas declaraciones tras reunirse con alcaldes y concejales de municipios cercanos a estas infraestructuras y al proyecto Castor como Vinaros, Sagunto, Cabanes, Oropesa, Chicles, Benicassin... Cox, Dolores, Formentera del Segura o San Miguel de Salinas. A juicio de Bonich, con el coste de las deslizadoras y la indemnización del proyecto Castor, la comunidad tendrá cubiertas todas las infraestructuras necesarias en los próximos 15 años. En este sentido, ha pedido al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que ha visitado Alicante y mañana estará en Valencia, que pida perdón por la mala política en materia hídrica. Preguntada por si el PP aprobará algún mecanismo de primarias, Bonich ha afirmado que le consta que en los próximos debates y congresos se plantearán fórmulas de participación activa, aunque no ha aclarado si estos nuevos mecanismos estarán vigentes para las próximas elecciones de marzo. La Comunidad Valenciana cierra octubre con 750 concursos de acreedores con una caída interanual del 24,77% según un informe realizado por el Gabinete de Estudios Económicos Accesor. La Comunidad Valenciana cerró octubre con 750 concursos de acreedores acumulados, lo que supone una caída interanual del 24,77% tras registrar 84 procesos en ese mes, un 27,59% menos según los datos del Gabinete de estudios económicos de Accessor. Todas las comunidades autónomas experimentan caídas en la comparativa interanual para el periodo enero-octubre y Cataluña fue la única en la que el acumulado anual supera la cifra de 1.000, exactamente con 1.195, un 22% menos que el periodo enero-octubre del pasado año. En octubre en Cataluña se dieron 151 concursos, un 11,7% menos en variación interanual. Le sigue la Comunidad de Madrid, que registró 115 concursos en octubre, con una caída interanual del 21,77%, mientras que el saldo acumulado es de 864, más de un tercio menos que el año pasado por estas mismas fechas. A nivel estatal, los concursos de acreedores presentados por mercantiles cerraron en octubre un año completo de caída en tasa interanual. Consolidando así el cambio de tendencia iniciado en noviembre del año pasado, según Accessor, que muestran que el pasado mes se registraron 674 procesos formales de insolvencia, lo que supone un retraso del 24,78% respecto a octubre de 2013. La Consellería de Gobernación y Justicia ha iniciado la negociación con los sindicatos para sentar las bases de la carrera profesional de los funcionarios de justicia. En otro orden de cosas, la intención de la Generalitat es que seis funcionarios de los juzgados de instrucción de Castellón se trasladen a los de lo penal 1, 2, 3 y 4, ya que tienen mayor carga de trabajo. La Consellería de Gobernación y Justicia ha iniciado la negociación con los sindicatos para sentar las bases de la carrera profesional de los funcionarios de justicia para reconocer la labor de estos profesionales en el desempeño de sus funciones. Así lo ha afirmado hoy el Conseller de Justicia Luis Santamaría, tras presidir la reunión de la Mesa Técnica con Sindicatos de Justicia, en la que se ha acordado la creación de grupos de trabajo según un comunicado de la Generalitat. En el encuentro, Santa María ha destacado asimismo el compromiso del Conseil por mejorar la administración de justicia en la Comunidad Valenciana, con el refuerzo de 16 funcionarios destinados a los órganos penales, la mitad de los cuales irán a los juzgados de Castellón. A estos juzgados de lo penal también está previsto que se sumen otros dos nuevos funcionarios, con lo que serán un total de ocho nuevos funcionarios los destinados a reforzar estos órganos jurisdiccionales. Por lo que respecta al juzgado número 2 de Orihuela, con sede en Torrevieja, está previsto reforzarlo con cuatro nuevos funcionarios y un auxiliar, mientras que en Gandía se prevé el que el juzgado penal disponga de tres nuevos tramitadores. El paro aumentó en 1.372 personas en el mes de octubre y sitúa el número total en la provincia de Alicante en 204.037. El paro aumenta en el sector de servicios con 2.886 personas y disminuye en el resto de sectores. El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo de la provincia de Alicante, al finalizar el mes de octubre, aumentó en 1.372 personas en relación al mes anterior. En valores relativos supone un 0,68% y sitúa la cifra total de parados en 204.000. El paro aumenta en ambos sexos, pero con mayor incidencia en las mujeres, en 1.342 personas, mientras que en los hombres es de 30 parados más que en el mes anterior. El paro femenino representa el 53% del total del paro de la provincia situándose este mes en 109.000 paradas. Los hombres por su lado representan el 46,18% del número total de desempleo y se sitúa en 94.000 personas. La contratación en el mes de octubre ha aumentado en más de 3.000 contratos con respecto al mes anterior, lo que significa un 7% más situando el total de los contratos realizados en el mes en más de 53.000. Con respecto a la contratación indefinida, esta tan solo aumenta 23 personas con respecto al mes anterior, mientras que la destinada a la temporalidad crece en más de 3.000 personas. Un informe sitúa en el 31,7% la tasa de pobreza y exclusión en la comunidad valenciana según el informe sobre exclusión y desarrollo social. El estudio refleja que somos una de las comunidades con mayor riesgo de pobreza y exclusión en España porque poseemos una de las rentas situadas en el tramo medio bajo. La Comunidad Valenciana registra una tasa de pobreza y exclusión del 31,7% según el Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunidad Valenciana 2014, elaborado por la Fundación FOESA y presentado el pasado miércoles en la sede de Cáritas Diocesana de Valencia. El estudio refleja que la autonomía es una de las comunidades con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en España, porque posee una de las rentas situadas en el tramo medio bajo, por lo que ocupa el octavo lugar de las rentas más bajas. De hecho, de acuerdo con el análisis, esta tasa de riesgo de pobreza y exclusión social ha sufrido un aumento continuado desde 2009 en España, un incremento similar al experimentado en la comunidad, que entre 2009 y 2013 aumentó un 5,2 puntos porcentuales. En este caso, la autonomía ha aumentado su distancia con la media estatal, que en 2009 fue de 1,8 puntos, y ha crecido hasta los 4,4 puntos en 2013. El riesgo de pobreza o exclusión social en la comunidad valenciana afecta a 3 de cada 10 personas. Asimismo, el informe constata, según el coordinador del documento, Francisco Lorenzo, que se ha producido un incremento de la desigualdad en la comunidad valenciana, una evolución ligeramente superior a la de España. El PESET de Valencia retransmite en directo una operación compleja de aneurisma de aorta. Este hospital ha sido elegido para retransmitir una cirugía endovascular que será seguida por más de 200 expertos españoles y de distintos puntos de Europa que se reunirán en Madrid. El Hospital Universitario Dr. PESET de Valencia ha sido elegido para retransmitir en directo una cirugía endovascular compleja para el tratamiento de un aneurisma de aorta abdominal. Esta retransmisión forma parte del cuarto Simposium Internacional de Cirugía Endovascular que se celebra en Madrid los días 6 y 7 de noviembre, organizado por el capítulo de Cirugía Endovascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. La cirugía en directo está seguida por más de 200 expertos españoles y de distintos puntos de Europa que se reunirán en Madrid, en el que está considerado como uno de los eventos científicos más importantes del mundo. Según ha informado la Generalitat en un comunicado, uno de los pocos que existen es que se contempla la retransmisión en directo de 10 intervenciones desde cinco hospitales distintos. El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Universitario Dr. PESET, que dirige el Dr. Eduardo Ortiz, mostrará cuál es el tratamiento que se aplica para los aneurismas de aorta abdominal que afectan a las arterias viscerales usando técnicas de cirugía endovascular compleja. La Universidad de Alicante pone en marcha en Benidorm un aula universitaria en la que se celebrarán cursos, seminarios, cursos de posgrado y diversas actividades formativas de investigación y culturales. El rector ha indicado que es un placer poder tener una presencia institucional, cultural y formativa en un referente turístico internacional como es Benidorm. La Universidad de Alicante pondrá en marcha en Benidorm un aula universitaria en la que a partir de este próximo verano se celebrarán cursos, seminarios, cursos de posgrado y diversas actividades formativas de investigación y culturales. El rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, y el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, han firmado un acuerdo de colaboración por el que el Ayuntamiento cede de forma gratuita a la institución académica un espacio en el edificio municipal El Torrejo para la implantación del aula. Según este convenio, la UA se compromete a organizar, programar, difundir y gestionar las actividades académicas y culturales a realizar en la nueva aula universitaria de Benidor en los meses de julio y de agosto, así como para establecer los mecanismos para el reconocimiento académico de todos los cursos que se imparten en ella. El rector ha indicado que para la UA es un placer poder tener una presencia institucional, cultural y formativa en un referente turístico internacional como es Benidor y ha agradecido al Consistorio su colaboración y disposición. Elche se convertirá en referencia internacional del patrimonio religioso. La ciudad acoge este mes el primer Congreso Internacional de Turismo y Patrimonio Religioso. El objetivo es tomar conciencia de la importancia de este patrimonio para el desarrollo del turismo. Elche acogerá del 26 al 28 de noviembre el primer Congreso Nacional de Turismo y Patrimonio Religioso, donde se mostrarán algunos de los patrimonios tangibles e intangibles más relevantes a nivel mundial y su repercusión en el sector turístico. El objetivo de este Congreso es tomar conciencia de la importancia del patrimonio religioso para el desarrollo del turismo, debatir las mejores prácticas para su desarrollo sostenible y aprovechar el potencial de actores locales y turistas. Este evento está organizado por la Organización Mundial del Turismo, la Secretaría de Estado de Turismo y el Ayuntamiento de Elche. El Congreso se dividirá en tres grandes bloques para exposición y debate de los temas. En el caso de España destaca la presencia del representante del Patronato Nacional del Misterio de Els, declarado en 2001 Patrimonio Oral e Inmaterial por la UNESCO o de la Semana Santa de Sevilla. Las conclusiones de este congreso y los artículos de todos los ponentes se recogerán en un libro para que se convierta en el documento de referencia de la OMT sobre patrimonio religioso y turístico. El PSOE Municipal Alicantino califica de intolerable y peligroso el estado de suciedad de los parques infantiles y las calles de la ciudad. El secretario general del PSPB PSOE de Alicante y candidato a la alcaldía, Gabriel Echavarri, exige que se resuelva el contrato de basuras y limpieza diaria. El secretario general del PSPB PSOE de Alicante y candidato a la alcaldía, Gabriel Echavarri, ha denunciado el estado de abandono y suciedad de parques infantiles como el de Plaza Altozano, que el pasado sábado presentaba una imagen más que lamentable. Ha afirmado que es intolerable y peligroso que los niños alicantinos tengan que jugar en medio de restos de basura. Por eso exigimos al PP que resuelvan el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras por su incumplimiento. Ha denunciado que no solo es la suciedad, también hay deficiencias en la recogida de basuras. Echavarri ha advertido que la obligación del concejal es velar por el cumplimiento del contrato y, si no lo hace, podría considerarse prevaricación ha señalado lo que no se puede hacer es que la ciudad esté como está y la única solución sea darle otros 3,2 millones de euros a la empresa participada por Ortiz. Ha advertido que siendo así de malversado se podría deducir que se está permitiendo que la ciudad de Alicante esté así de sucia para justificar que se le dé más dinero a Ortiz. La Policía Autonómica tendrá comisaría en la estación de Colón de Valencia, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha iniciado las obras para la adaptación de las dependencias del centro de atención al cliente de esta estación. La empresa pública de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana ha iniciado las obras para la adaptación de las dependencias del centro de atención al cliente de la estación de Colón de Metro Valencia en la nueva comisaría que la policía de la Generalitat va a abrir a finales de este año. Según ha informado la compañía, en un comunicado, esta actuación supone que las labores que se desarrollaban hasta ahora en el centro de atención al cliente se verán interrumpidas por el momento, por lo que los usuarios pueden demandar información y llevar a cabo sus gestiones en otros puntos. La Policía de la Generalitat ya realiza labores de vigilancia tanto en Metro Valencia como en el tram de Alicante. De hecho, en los meses de julio, agosto y septiembre incrementaron su presencia en ambas explotaciones con la operación del verano que llevan a cabo los cuerpos y fuerzas de seguridad ante el aumento del turismo en los meses estivales. Además, desde las pasadas navidades, los agentes de la Policía de la Generalitat acompañan al personal de FEOGVC en numerosos controles de pasajeros dentro de las unidades de Metro Valencia y Tram de Alicante. La nueva dependencia de la unidad adscrita contará con 50 agentes que velarán por la seguridad en el nudo de comunicaciones de Metro Colón y en las líneas del metro de la ciudad y pueblos de la provincia. El grupo de percusión Amores presenta la opereta El Mal Vino, que mezcla la lírica con otros estilos muy diferentes. Se trata de una opereta tragicómica para percusión y voz que pretende romper con el concepto tradicional de la ópera y unir voces líricas con voces de otros estilos a través de los valores que han guiado la trayectoria de Amores. El grupo de percusión Amores representará del 6 al 8 de noviembre en el Teatro Rialto la ópera El Mal Vino. Una opereta en la que se mezcla la lírica con voces de otros estilos musicales. Con música de Chapí y libreto de Paco Zarzoso, El Malvino es una composición hecha por encargo de Culture Arts dentro de la colaboración de este organismo en la celebración del 25 aniversario del grupo Amores que se celebra este año. Se trata de una opereta tragicómica para percusión y voz en la que intervendrán las cantantes María García Macía y Lucía Espinosa. El cantaor Miquel Gil, los músicos de amores Pau Ballester, Ángel García y Chapí, y Miguel Ángel Bervis, a cargo de la Electrónica. Esta ópera, dirigida por Zarzoso, es una tragicomedia musical que pretende romper con el concepto tradicional de la ópera. Y Esta ópera, dirigida por Zarzoso, es una tragicomedia musical que pretende romper con el concepto tradicional de ópera y unir voces líricas para voces de otros estilos, a través de los valores que han guiado la trayectoria de amores. El fotógrafo taurino Francisco Cano Canito, Premio Nacional de Tauromaquia. El jurado considera que su trabajo es una antología gráfica de todos los hitos y manifestaciones de la fiesta. El fotógrafo taurino Francisco Cano Canito ha sido galardonado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con el Premio Nacional de Tauromaquia 2014, al considerar el jurado que su trabajo es una antología gráfica de todos los hitos y manifestaciones de la fiesta. El jurado, presidido por el subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, Fernando Benzo, ha considerado que la obra del maestro, la fotografía, es una fuente documental e histórica indispensable para cuantos quieren estudiar los valores culturales y humanos que integran el patrimonio del arte del toreo. Cano Lorenza, que cumplirá el próximo 18 de diciembre 102 años, continúa en activo tras 71 años de profesión en los que ha constituido un archivo de riqueza excepcional con testimonios del pasado y presente de la tauromaquia. El canardonado vivió durante la Guerra Civil en Madrid en casa de su amigo Gonzalo Guerra Panderas, que le introdujo en el mundo de la fotografía. Mantuvo una estrecha relación con la familia Dominguín, especialmente con Luis Miguel, al que acompañó a Linares el 29 de agosto de 1947, en el que el fotógrafo logró el mayor éxito profesional de su carrera, al ser el único reportero que hizo un reportaje gráfico de la acogida y muerte de Manolete. Las imágenes que tomó Cano aquella tarde y la madrugada siguiente dieron la vuelta al mundo. El jurado del Premio Nacional de Tauramadequia ha estado compuesto además por Luis Alberto de Cuenca, Juan Diego Vicente Hernández, María Teresa de Covaleda, Ignacio de Lloret, María del Mar Mayoral, Antonio Petit Caro, Pío García Escudero, Beatriz Badorrey y José Rodríguez San y el torero Paco Geda, premiado en la anterior edición. Camilo Clown y payasos de cinco autonomías en la Mostra de Chiribella. La Mostra es un festival de teatro especializado en la figura del payaso, en el que también se organizan actividades relacionadas con la técnica del clown. La XXI edición de la Mostra Internacional de Payasos reúne hasta el 16 de noviembre en Chiribella a titiriteros de cinco autonomías españolas, además del italiano Camilo Clown, como una de las principales atracciones de este certamen. La Mostra es un festival de teatro especializado en la figura del payaso, en el que se exhiben espectáculos nacionales e internacionales y en el que también se organizan actividades relacionadas con la técnica del clown. En esta edición participará como estrella internacional el reconocido payaso italiano Camillo Clown. También vendrán payasos de la comunidad valenciana, Madrid, Andalucía, País Vasco y Cataluña. La muestra internacional del payaso ha sido declarada este año fiesta de interés turístico provincial, un reconocimiento que para el alcalde de Chiribella, Enrique Ortiz, supone consolidar una iniciativa que ha sabido adaptarse a los tiempos y responder siempre a las necesidades del público. Pasamos página, nos centramos en noticias de ámbito nacional. España pedirá en Bruselas que las medidas para paliar el veto ruso no se financien de la reserva de crisis. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión bilateral con el ministro de Agricultura de Italia, Mauricio Martina. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha dicho en alusión al dirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero, que le preocupa escuchar a un representante de esta organización emergente decir que las ayudas son primero para los españoles, ya que, a su juicio, las ayudas son sobre todo para quien las necesita. Antes se hablaba de alguien, me parece que ha sido Adrián, hablaba precisamente de la, de la inmigración y de la integración de los inmigrantes. Y a mí hubo una cosa que me preocupó hace unos días que escuché a un representante de, de esta organización emergente, no? y que decía aquello de que las ayudas, primero, para los españoles. bueno, pues las ayudas para sobre todo quien lo necesita. y vaya por delante nuestro compromiso, además. De recuperar la tarjeta sanitaria para todos los inmigrantes que están en situaciones regulares. El presidente de los populares guipuzcoanos, Borja Semper, ha considerado lógico el resultado del CIS y ha advertido de que el problema no es la formación política Podemos, sino lo que ha generado su popularidad. Bueno, el CIS nos va a dar un palo. Lo, yo lo espero y, y, y es lógico, pero no nos, yo no me quiero quedar en el lamento de lo que diga el CIS. Lo que el CIS o, o cualquier otra encuesta, pero no, no me hace falta encuestas, ¿eh? lo veo en la calle. O sea, lo hablo con gente, con gente que vota al PP, ha votado al PP, o gente que vota al PSOE, ha votado al PSOE, o gente que ha votado al PNV, o, ha votado, o va a votar al PNV o ha dejado de votar al PNV. Es decir, eso lo vemos en la calle todos los días, la desafección y el cabreo que existe. La desconfianza generalizada hacia la política y hacia el ejercicio de la política, mejor dicho. No me hace falta el CIS. Pero bueno, llegando al CIS, el CIS nos va a dar un palo. Va a decir que hay una formación como Podemos que sube de una manera espectacular. Para mí Podemos no es el problema. El problema es lo que ha generado que Podemos engorde. Las, los hechos, los, eh, los indicadores, las circunstancias que hacen que mucha gente por cabreo vote a Podemos. Yo no quiero una democracia de baja calidad, para mí lo es, eh, que, 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 que obliga o que lleva a una parte importante del electorado a votar por cabreo. Eh, porque eso es la antipolítica, eso al final empobrece el debate político. Pero eso es a lo que hemos abocado a muchos ciudadanos. Ojo, ¿eh? no digo que los culpables sean ellos, que no parezca que estoy diciendo eso. Al contrario, la responsabilidad de estas circunstancias es de los partidos políticos. Es de quienes hacemos política y de quien te habla en primer lugar. Por eso, Podemos no es el problema. El problema son, es lo que ha hecho que Podemos engorde. Por lo tanto, vayamos al problema. Renovar la política. Pensar con altura de miras. Eh, trascender de las propias siglas para llegar a acuerdos. Ser implacables contra los corruptos. Hacer grandes reformas. En nuestros marcos de convivencia, en la Constitución, para modernizarla, para adecuarla a Europa, en el Estatuto de Autonomía también en Euskadi. Es decir, pensemos en grande, nos decidimos. ¿no? Es verdad también que eh, la política está llena de eufemismos, eh, de, de frases hechas que se, se anclan y no, y no evolucionan. ¿no? Y esto del derecho a decidir y de la autodeterminación y de las independencias es como una noria que se mueve pero que no avanza. Y estamos igual que hace 30 años. Eh, yo quiero trascender también de eso, de verdad. A mí me gustaría que el, el debate cogiera un poco más de entidad y de fuste. Bueno, es una, el Tribunal Constitucional es una herramienta que, 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 que recoge nuestro ordenamiento jurídico para ver si las decisiones de, en este caso, de los poderes públicos, en este caso de la Generalitat, se adecuan a la Constitución. El problema no es el Tribunal Constitucional. El problema es la incomunicación política que existe. El problema es que hay un presidente de una comunidad Autónoma que pone una fecha como un trágala y dice: Voy a hacer nada más y nada menos que un referéndum de independencia. Sin contar, al menos, con una parte de la realidad catalana. Con una parte de la realidad catalana que se, que, que, que se articula en torno a partidos como el Partido Popular, el Partido Socialista, Ciudadanos, es decir, UPyD, es decir, no partidos menores. Y, y claro, cuando, cuando alguien plantea una fecha con una pregunta, insisto, nada más y nada menos como independencia, y lo hace de una manera unilateral o solo contando con una parte de la sociedad catalana, yo creo que está cometiendo un error. Un error porque no solo fractura la política, sino que fractura la sociedad también, la convivencia, el debate normalizado. Cataluña era un ejemplo de convivencia. Acordémonos de la Cataluña del año 1992. Convivencia de símbolos, convivencia de identidades, que son tan plurales como ciudadanos. La pregunta es, ¿los políticos en Cataluña han hecho que hoy Cataluña sea mejor o sea peor que la Cataluña del año 92? ¿Quién tiene la responsabilidad de lo que ha sucedido? Los políticos catalanes, quienes fundamentalmente han gobernado, seguro que todos tenemos una parte de responsabilidad. Por lo yo pido más, más altura de miras también en este caso, y debate y reflexión. Eh, no se va a producir esa consulta, ni, ni, es, ni el sucedáneo de esa consulta. Yo lo que pido es a, a Artur Más que acepte la invitación del presidente del gobierno y se sienten a hablar. El presidente de la Generalitat Catalana, Artur Mas, enviará a partir del lunes un escrito al presidente del Gobierno Central, Mariano Rajoy, en que le pedirá acordar una votación que, de forma definitiva y acordada, permita decidir a los catalanes su relación con el resto de España. La auxiliar de enfermería Teresa Romero podrá hacer vida normal y no transmitirá el ébola. Sus médicos han dicho también que Romero necesitará, eso sí, tiempo para conseguir una recuperación integral porque sale de un evento muy traumático para su cuerpo. Bajo el epígrafe Museo Carlos de Amberes de Madrid, Maestros flamencos y holandeses, el rey ha inaugurado el nuevo espacio expositivo museístico madrileño que acoge grandes obras pictóricas de los más destacados artistas flamencos y holandeses de los siglos XVI y XVII. Esther Bellón es una de las enfermeras que atendió a Teresa Romero y ha reconocido que el rechazo de la población ha sido brutal hacia los profesionales sanitarios que han estado en contacto con ella, con Teresa. Ha llegado a confesar incluso que en su caso ha sido víctima de coacciones. Entonces yo lo único que quería decir a nivel personal que para mí ha sido muy enriquecedor atender a los pacientes de ébola y con, profesionalmente ha sido, bueno, aprender muchísimo. Con una tristeza enorme por aquellos que hemos perdido porque nos afecta muchísimo al personal con una tristeza enorme el no poder acercarnos a ellos porque no podemos tocarlos y vemos cómo están sufriendo y nosotros sufrimos con ella. Por lo demás, yo soy una persona que me presenté voluntaria, ha habido compañeras que, han, pues, que no ha sido así, pero en general hemos formado un equipo muy unido al cual hemos respondido al 100%. Yo de paso quiero agradecer a los médicos que tengo aquí presentes que nos han ayudado muchísimo nos han apoyado muchísimo quiero también agradecer a yolanda la subdirectora quiero también a mis compañeros auxiliares celadores y de la limpieza que sin ellos no somos nada ¿eh? y decir pues que espero que sigan contando con el personal de enfermería en el, en, de ahora en adelante para hacer unos nuevos protocolos ¿eh? para ponernos al la medicina es evolución continua, entonces para que cuenten con nosotros, para, para participar en esa evolución continua, puesto que somos las personas, que sí que es cierto, los médicos también entran, pero los que entran mayormente somos el personal sanitario, el, el 95%. Yo me he sentido segura, yo tengo una cosa muy clara, cada uno somos como somos, pero en el momento en que yo me ponía el traje tenía dos factores muy importantes era primero relajarme, según me ponía, estaba poniendo el traje, y segundo controlar el miedo, porque esos dos factores son los que te pueden hacer cometer errores. Vamos, yo, yo tengo las ideas muy claras, yo soy enfermera, tengo mi forma de pensar, yo no me meto en política, a mí me traen un paciente y me presento voluntaria, y yo ahí empiezo mi trabajo. En lo demás ni opino ni y mucho menos públicamente. Con respecto al rechazo, sí es cierto. El rechazo de la, de la población ha sido brutal. Ha sido para hijos de compañeras en los colegios, ha sido vecinos, ha sido amigos y ha habido coacciones. Yo en un determinado momento y en unas circunstancias sí me he sentido coaccionada y no he hecho un viaje debido a esa coacción. El proceso de donación de plasma eh, no puede iniciarse en, en un momento tan precoz. Eh. Eh, se, Quiero que quede muy claro que desconocemos científicamente cuál es el mejor momento para realizar la donación, cuál es el momento en que la sangre de un convaleciente tiene la mayor cantidad de anticuerpos que puedan ser eficaces para tratar a otro paciente. Ese es un proceso que está ahora mismo en marcha y hay estudios, estudios encaminados a responder esa pregunta. Nosotros, como a todo convaleciente, eh, ofreceremos en su momento, eh, dentro de un tiempo, la posibilidad de convertirse en, en donante y seguiremos ese proceso. Hay una red eu, europea que se va a crear de eh, donantes, eh, super, de supervivientes que han hecho donación y, todos, eh, y, y, y vamos a tratar de encontrar cuál es el mejor momento para la donación. Ahora mismo se está utilizando y se está utilizando en pacientes. Eh, en todo el mundo, pero quiero que quede muy claro que hoy por hoy no sabemos si es un tratamiento que, que es eficaz. En cuanto a cómo nos hemos sentido, pues hombre, ha sido un mes duro. Es verdad que desde el punto de vista científico, tanto con los otros dos pacientes como con el tercero, la compañera, eh, pues hemos aprendido mucho y ha sido muy enriquecedor, pero también ha sido duro y, sobre todo, cuando ya la última circunstancia era un poco más especial. Eh, yo, sobre todo, resaltaría y probablemente hable un poco en nombre de todos el buen funcionamiento y el compañerismo que ha habido entre los diferentes estamentos. Yo creo que en una situación como esta eh, lo importante es coordinarse las diferentes personas que participamos y yo creo que esa coordinación la ha habido. Entonces al final y más con el resultado que hemos obtenido eh, la, la valoración sería muy positiva y pensar que, que bueno que, que, que estamos preparados también en nuestra sanidad para estas cosas y, y que debemos de estar yo creo todo el mundo contento. Si tenemos en cuenta que la mortalidad conocida de esta enfermedad está en torno al 60%, eh, creo que la respuesta es obvia. Sí, claro que ha habido momentos críticos en los que hemos podido pensar que el resultado no iba a ser el, el que queríamos todos y el que eh, finalmente hemos obtenido. Pero lo que yo creo que ha dejado clara la mesa y el resto de mis compañeros es que el trabajo y la profesionalidad del equipo ha sido máximo y que independientemente del resultado ese trabajo hay que, hay que respetarlo y hay que valorarlo. La Policía Nacional, en colaboración con la Guardia Nacional Republicana de Portugal, ha desmantelado una red que elaboraba y distribuía aguardientes sin control sanitario ni fiscal en una operación que en España se ha saldado con seis detenidos, todos en Galicia, de un total de 15. Dos trabajadores del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas han sido detenidos por la Policía Nacional en el marco de una operación que ha permitido desarticular una red que durante meses ha introducido más de 165 kilos de cocaína en España. Las últimas informaciones apuntan que Isabel Pantoja entrará en prisión a pesar de los esfuerzos por pagar la fianza que le fue impuesta de 1.147.000 euros. De esta manera, Isabel Pantoja ha tenido que suspender sus cuatro últimos conciertos en Madrid, Barcelona y Oviedo. Parece que Isabel Pantoja tiene los días contados y es que la tonadillera estaría con un pie en prisión. Algo que sus abogados han intentado por todos los medios evitar y que después de semanas de especulaciones hoy se ha confirmado que la cantante se ha visto obligada a suspender los próximos cuatro conciertos que tenía programados. Hace unos días le comunicaban que le iban a retirar la medalla de Andalucía que le era otorgada por su trayectoria profesional y por representar a los ciudadanos de la comunidad autónoma. Ahora la noticia es que sus fans se van a quedar sin poder disfrutar de su ídolo sobre el escenario. Las últimas informaciones apuntan que Isabel Pantoja entraría en prisión a pesar de los esfuerzos que ha hecho por pagar dicha fianza impuesta por 1.147.000 euros. De esta manera, los conciertos de Oviedo, Madrid y los dos de Barcelona quedan cancelados. Según se ha informado en televisión española, la última hora sobre la situación de la tonadillera es que debería entrar en prisión como último día el 13 de noviembre. Otras miradas de Patricia Gadea en el Reina Sofía. El museo ofrece la primera exposición retrospectiva de Patricia Gadea, Atomic Circus. Podrá visitarse entre los días 4 de noviembre y 6 de enero. Incluye además dibujos inéditos del artista. Ironía, collage y una visión crítica de la realidad. El Museo Reina Sofía inaugura una retrospectiva dedicada a Patricia Gadea, protagonista de la figuración madrileña de los 80 y 90. Atomic Circus reúne alrededor de 120 obras entre pinturas de gran formato, cartulinas y dibujos de su última etapa. Una selección con una narrativa que siempre apela a lo popular, destaca el director del Reina Sofía, Manuel Borja Villel. Recoge ciertos elementos de la alta cultura pero que los acaba enfriando a partir de referencias con el cómic, con lo popular y especialmente con cierto popular eh, español como es el tebeo. Desde sus primeros años en Madrid, en plena movida madrileña, hasta sus últimas e intimistas creaciones en Palencia, pasando por la experiencia de Nueva York un punto de inflexión en su carrera y sin olvidar la serie Circo, donde Gadea mostró libremente el desengaño político y social. Y es que la libertad siempre estuvo presente en la obra de esta artista, indica la comisaria de la exposición Virginia Torrente. Parte de una intención general en los 80, donde la pintura no solo fue muy importante en España, sino que rompió con otros paradigmas anteriores que teníamos. Entonces es un momento donde se pinta con absoluta libertad. Y en esa libertad eh, la pintura se acerca, digamos, a la baja cultura. La obra de Gadea recrea de manera exhaustiva temas sociales, banales, políticos y humorísticos, todos ellos aún hoy de una aplastante vigencia y siempre salpicados de referencias personales de la vida del artista. Hace unos días era Taylor Swift, ahora es Selena Gómez. Su última llamada a la policía se ha convertido en la tercera en estos meses. La cantante llegó a su casa y vio la puerta abierta, por lo que decidió llamar rápidamente al teléfono de la policía, asustada por lo que se podría encontrar allí. Cada vez son más las cantantes que tienen miedo por sufrir amenazas. Ya adelantábamos hace unos días que Taylor Swift, en una entrevista a un medio norteamericano, confesaba que había tenido que aumentar la seguridad que la acompaña, ya que eran varias las ocasiones en las que era perseguida y amenazada de muerte. Ahora Selena Gómez se suma a la lista de cantantes que viven atemorizadas. Su última llamada a la policía se ha convertido en la tercera en estos meses como desvela TMZ. La cantante llegó a su casa y vio la puerta abierta, por lo que decidió llamar rápidamente por teléfono a la policía, muy asustada por lo que se podría encontrar allí. Sin embargo, cuando los agentes llegaron a casa de Selena, ya no encontraron a nadie dentro. Inspeccionaron toda a conciencia. No había cerraduras forzadas ni indicios de que se hubiese intentado robar en el domicilio. La policía llegó a la conclusión de que tal vez a Selena Gómez se le olvidase cerrar la puerta de casa con llave en el momento de salir. En esta ocasión el suceso no fue más allá. Sin embargo, la cantante no piensa dejarlo pasar y ha aumentado las medidas de seguridad en los alrededores de su domicilio cerca de Los Ángeles. Apple se ha hecho con el primer puesto de Samsung en China como la marca más poderosa en el mercado de la telefonía móvil este año. Así lo revela un nuevo informe del Centro de Investigación de Marcas de China. Apple se ha alzado con el puesto de marca más poderosa de China en el mercado de la telefonía móvil, desbancando así a Samsung. Así lo revela el nuevo informe de Centro de Investigación de Marca de China, CENET. Y es que Samsung ha ocupado el primer lugar en este mercado desde el 2012 y tras dos años de hegemonía ha sido reemplazada por los de Cupertino. El Centro de Investigación de Marca de China ha calculado el ranking de este año tras sondear a 13.500 chinos de 30 ciudades diferentes, con edades comprendidas entre 15 y 60 años. El informe ha desvelado que Samsung no pudo asegurar su clasificación como primera marca más importante en el sector móvil, debido en gran parte a la fuerte caída de la lealtad del consumidor con respecto a la empresa surcoreana. Por otro lado, sí que se ha mantenido su primer lugar en el sector de la televisión por cuarto año consecutivo y como tercera marca más importante en el mercado de las cámaras digitales, las cámaras de vídeo digitales y ordenadores portátiles. 24 millones de visitas lleva la versión del astronauta Chris Halfield desde la Estación Espacial Internacional de la mítica composición de David Bowie Space Oddity. Pero tenía un problema. Los derechos para la reproducción de versiones de Bowie tienen una duración máxima de un año. Este problema, como ahora verán, se ha solucionado. 24 millones de visitas lleva esta versión de Chris Hatfield desde la Estación Espacial Internacional de la mítica composición de David Bowie, Space Oddity. El vídeo fue grabado en la Estación Espacial Internacional y posteriormente colgado en YouTube en mayo de 2013. Desde entonces se ha convertido en un fenómeno viral, generando un montón de seguidores que continuamente piden nuevas covers de Hadfield. El problema llegó con los derechos para la reproducción de versiones de Bowie, que tienen una duración máxima de un año, obligando así a que el vídeo tuviera que desaparecer de la red. Pero gracias a sus seguidores y al éxito generado, se ha producido un nuevo acuerdo entre Hatfield, la agencia espacial de Canadá, y los editores de Bowie. Con este acuerdo, el vídeo de Space Oddity desde el espacio podrá ser reproducido durante dos años más, dejando disfrutar a los internautas de posiblemente la versión más conmovedora de la canción de Bowie, como el propio artista indicó. El mayor Tom regresa al espacio. Angelina Jolie no descarta dedicarse a la política, así lo ha confesado en una extensa y sincera entrevista en la revista Vanity Fair. La actriz que es protagonista del número de diciembre ha sido nombrada por la publicación Mujer del Año. Angelina Jolie no descarta dedicarse a la política. Así lo ha confesado en una extensa y sincera entrevista en la revista Vanity Fair. La actriz que es protagonista del número de diciembre ha sido nombrada por la publicación Mujer del Año. Angelina no solo habla de sus aspiraciones políticas, y se desnuda hablando de su matrimonio con Brad Pitt, de su faceta como actriz y de su intensa labor humanitaria. Cuando le preguntan sobre su recién estrenado matrimonio, Angelina asegura sentirse diferente y añade que... Uno se siente bien siendo marido y mujer. Sobre su posible futuro en la política, Angelina se posiciona. Cuando te dedicas a realizar labores humanitarias, eres consciente de que la política tiene que ser considerada. Porque si realmente quieres un gran cambio, entonces tienes que asumir una responsabilidad. Pero honestamente no sé si en ese rol sería más útil. Soy consciente de cómo me ganó la vida y eso podría hacer lo menos posible. En cuanto a sus proyectos recientes, la actriz habla de su última película, By the Sea, que dirige y protagoniza junto a Brad Pitt. El tiempo dirá si Angelina Jolie decide dar el salto a la política o si por el contrario optará por continuar con su labor como actriz. Han pasado ya cuatro años desde que decidiesen convertirse en marido y mujer, pero parece que a día de hoy no pasan por su mejor momento. La portada de la revista Hola nos desvela la lucha interior de Lolita, que se apoya en sus hijos Guillermo y Elena Furiase. Han pasado ya cuatro años desde que decidiesen convertirse en marido y mujer, pero parece que a día de hoy no pasan por su mejor momento. La portada de la revista Hola nos desvela la lucha interior de Lolita. Y es que la artista y Pablo Durán están intentando salvar su matrimonio ya que están atravesando una crisis que podría desembocar en un claro divorcio. Junto a sus hijos, Guillermo y Elena Furiase, Lolita abre su corazón y habla de cómo ha cambiado su matrimonio desde aquella romántica ceremonia con más de 400 invitados el 14 de mayo de 2010. Hacía 10 años que la artista se había separado de su primer marido, Guillermo Furiase. Y mientras protagonizaba la obra teatral Ana en el Trópico, se enamoró del actor cubano Pablo Durán. Desde entonces se convirtió en su gran apoyo, siendo la persona que le ayudó a superar la complicada operación de cáncer de útero en diciembre de 2009 y las deudas a las que tuvo que enfrentarse cuando su línea de ropa no le trajo los beneficios que esperaba, teniendo que vender su chalet para cubrir los gastos. Ahora Lolita se centra en su carrera teatral ya que tras el éxito de Sofocos y más Sofocos, Vuelve a subirse a los escenarios para protagonizar la Plaza del Diamante. El estreno del primer tráiler de Fast and Furious número 7 ha vuelto a despertar la fiebre por la saga protagonizada por Vin Diesel, Dwayne Johnson y el fallecido Paul Walker. Trabajar, chicos. ¿Qué, Roman? Acojonado? No. Claro que sí. <laughs> ¿Puede alguien explicarme qué coño vamos a hacer? Pensabas que esto no podía mejorar, ¿eh? Vamos allá. El estreno del primer tráiler de Fast and Furious 7 ha vuelto a despertar la fiebre por la saga protagonizada por Vin Diesel, Dwayne Johnson y el fallecido Paul Walker. Según informa Facebook, el primer clip de la séptima entrega de la franquicia superó los 100 millones de visitas en las primeras 48 horas desde que fue estrenado. Más de una cuarta parte de esos visionados se produjeron en la página de la red social de la película. Desde ayer el clip fue compartido en más de un millón de ocasiones por los fans. Voy a sacarte de aquí. ¡Tienes que saltar! Pero el enorme impacto de la película en la red social vino dado también por la ayuda de sus estrellas. Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Dwayne Johnson y también la página oficial El difunto Paul Walker compartieron el vídeo arrastrando a su gran base de fans. Especial atención merece el caso de Diesel, muy activo en Facebook, donde cuenta con más de 86 millones de seguidores. Pero estás a punto. Los pecados de Londres nos han seguido hasta casa. ¿Te acuerdas de Owen Shaw? Pues su hermano mayor es más chungo. Dirigida por James Wan, que toma el relevo de Justin Lin. La película cuenta también con las incorporaciones de Jason Statham, Ronda Russi, Jimon Howson, Carl Russell y la participación de la cantante Iggy es Atalea. Fast and Furious 7 llegará a los cines el 3 de abril de 2015. Este mundo no se rige por vuestras reglas. Señoras y señores, hasta aquí la segunda edición del informativo Noticias 12. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Disfruten del fin de semana. Pasamos lista el lunes. Mucha precaución en la carretera. Hasta luego.